Hola amigos, saludos y muy buenas tardes con ustedes una semana más para llevarles estos 15 minutos para su salud. Ya saben que es un programa de educación para la salud que hoy vamos a dedicar a una de las partes fundamentales de nuestro cuerpo. Vamos a hablar de la importancia de la espalda, a partir de la cual se pueden presentar muy distintos problemas que afortunadamente tienen una solución a través de algo verdaderamente importante y hasta hace no demasiados años relativamente desconocido en España, la medicina quiropráctica. Estamos, como cada semana, en la clínica de Martín Townsend, que dirige Beatriz Ruiz, a quien ya saludo. Buenas tardes, Beatriz. Buenas tardes. Hoy con una compañía especial, la de María del Carmen Caro Palma, a quien ya saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, María Carmen. La verdad es que, según esta pequeña chuletita, no tan pequeña en tamaño, sí en contenido, que tengo aquí en la mano, pues es usted una persona que desde prácticamente el año pasado, desde junio, acudió por primera vez en la clínica, tenía serios dolores lumbares que le irradiaban por toda la pierna izquierda, en fin, que lo pasó muy mal durante algún tiempo. De verdad. ¿Qué le sucedía exactamente y desde cuándo? Pues llevaba ya antes de venir un tiempo bastante, y yo lo que es agacharme, por ejemplo, a poner la lavadora no podía, barrer no podía, coger peso tampoco, agacharme a ponerme los zapatos tampoco. Claro, claro. Tenía una... Era crimen. Que se tenía que... Tenía usted que permanecer rígida. Y si me sentaba, sentarme baja, no podía tampoco, no me podía levantar. A sentarme me tenía que sentar con mucho cuidado porque tampoco llegaba. Yo estaba fatal. ¿Qué tenía ella, Beatriz? ¿Qué era lo que le producía todo ese problema? Pues unas hernias de disco, desde la L4, L5 y L5 y S1, produciéndole ese dolor aquí en la zona de las lumbares, por las piernas, y bueno, lo que ella decía, limitarle el sentarse, levantarse, subir escaleras también. Sí. Entonces, todo esto al final tiene... Esa lesión, se sabe que las lesiones en las lumbares son gradables, es decir, comienzan por menos, van avanzando. ¿Cuál era el estado en que se encontraba nuestra interlocutora María del Carmen? Estaba ya, digamos, en una fase bastante aguda, le estaba afectando, ¿no? Porque ya que llega un punto que una hernia de disco te empieza a irradiar por las piernas, te baje hasta los gemelos, ya estábamos hablando de algo grave. No le impedía como estar metida en la cama, pero sí que le limitaba mucho en su actividad, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces ahí ya sí que estábamos en un punto... María Carmen, el tratamiento comienza en el verano del año pasado y usted, ¿cómo ve que va evolucionando o cómo evolucionó? Yo al segundo día de venir ya era otra. ¡Caramba! Sí, aunque no lo crean. Porque yo estaba ya a fuerza de mucha medicación, muchos calmantes, antiinflamatorios, pero eso a mí me duraba un rato. Claro. Luego otra vez. Claro. Y yo lo que no quería era seguir tomando tanta medicina. Claro, sí, porque eso es malo por el todo. Estómago, quita el síntoma, el hígado, es que, claro. Y todo me lo hacía polvo. Y dije, qué sé. Y entonces me comentaron de la clínica un familiar mío que había venido otro familiar suyo y su padre le había ido muy bien. Y digo, pues voy a probar. Pero vamos, yo venía un poco incrédula. Ya no me quedaba otra. Claro, claro, claro. Pero yo al segundo día de venir aquí, yo era otra persona. ¿Y con qué frecuencia ha acudido usted durante todo este tiempo? Los primeros días venía dos días en semana. Ahora estoy viniendo una vez en semana. Pero también estuve un tiempo viniendo cada 15 días. Lo que pasa es que me fui de vacaciones. Estuve 3 meses. Ajá, claro, y ya. Sin hacer nada. Se notó. Y volví otra vez un poquito, pues claro, esto. Si no es. Claro. Y cuando vine aquí, allí me pusieron de todo, inyecciones, me pusieron de todo, nacional. Vine aquí y me pasó igual, ya está. Y ya vengo una vez a la semana. Y estupendamente. Yo hago todas las cosas de mi casa, todo. Sí, sí, sí. Barro, friego, plancho,
pongo lavadoras, quito lavadoras. Yo lo comentaba en otros programas, en otras ocasiones, que con independencia, que no es poco, del dolor físico que se experimenta, mucho, complicado, está el efecto psicológico de decir, Dios mío, de mi vida, yo que he sido una persona activa, físico, eficaz, claro, y todo eso. Mentalmente, yo mentalmente soy una persona que no me gusta que nadie me haga nada. Claro, claro, claro. No soy mandar, no sé mandar. Para mí eso era un quebranto, yo llegaba a llorar, claro, de impotencia. Claro. Entonces el ahora cambio... Ahora estoy en la gloria. Es el cambio que se ha producido. Eso de yo poder estar con mi niña y meterla a la bañera y jugar con ella. Eso es una maravilla. Ella se baña, para arriba, para abajo, la llevo, a disfrutar, la cojo, de la nieta. A disfrutar de mi nieta. Esa. Porque los nietos ya son un poco mayores, pero mi nieta es para mí. Yo poder coger un barreño de ropa y tenderlo, ponerme a planchar y poder planchar. Poder, claro. Todas las faenas de casa, sí, todas. Salgo, andar y ando, yo no me acuerdo de que me duele nada. Eso es extraordinario. Porque usted ha pasado tiempo con esas complicaciones. Lo he pasado muy mal. Yo de sentarme en el coche no podía sentarme en el filo del sofá tampoco. Yo estaba siempre con la pierna así, cuando llegaba a sentarme, la pierna estirada. Es tremendo. Para buscar... Y con una cara, mamá, ¿qué te pasa? No me pasa nada. ¿Y por qué se produce eso? ¿Es que se machaca el nervio por parte, claro, de la arteria o cómo es al eso? Al final, lo que ocurre, tenemos nuestros discos, ¿no? Esto se empieza a desgastar, comenzamos una enfermedad degenerativa, artrosis, etcétera. Y esto, sí, empieza a perder tamaño. Claro. Esto es agua todo, ¿no? Entonces empieza a perder de densidad y llega un punto en el que el nervio se empieza a presionar, el disco está gastado y como vemos aquí, claro, esto que sale empieza, claro, a presionar el nervio y todos los síntomas que... Sí, porque hay que decir que entre esas vértebras efectivamente salen haces nerviosos, la base está atravesando toda la columna vertebral, pero van saliendo nervios que, sí, que son los que al presionarse provocan esos... Es como una red telefónica, tiene su central y salen... ¿Y cómo se liberan esos nervios? Porque pues, son una serie de movimientos... Claro, claro. Nosotros los quiroprácticos a la hora de ajustarlos, ¿no?, pues hablamos de una subluxación, que es cuando la vértebra está desplazada. Entonces, yo lo que hago es palpo la espalda de Mari Carmen, veo cuál es la que está fuera del sitio, cuáles están bien, y la que considero que debería, que no está, la posiciono y hago un movimiento rápido, al final es un impulso, sí, muy rápido, sí, sí, la colocamos bien para liberar ese nervio y que el sistema nervioso funcione bien. Claro, de ahí que Mari Carmen llegó el primer día, salió y al ver que se le había colocado el no disco mejor dijo, creer. Dios nadie mío. Nadie se lo podía creer, sí, 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 pero sí, yo claro, sí me lo creía. Claro. Sí, que fue la que notó la mejoría, ¿verdad? La que lo vivió. Además, yo venía incrédula, totalmente incrédula. Porque yo ya no sabía qué hacer con mi cuerpo. Lo claro, que me quedaba era operarme y yo no me quería operar. Claro, claro, claro. Y estoy estupendo. En la inmensa mayoría de los problemas que se presentan en las vértebras, hay solución a través de la, sí, medicina quiropráctica. Hay casos que ya se convierten en prácticamente imposibles, pero son los menos, ¿no? Sí, de los pacientes que vienen a tratarse con la quiropráctica, el 80% encuentran una solución. Sí, siempre hay un, sí, 20%, no a todos nos viene bien lo mismo, ¿no? Cada un persona, o te piensas que sí que es un caso que puede ayudar a la quiropráctica y a lo mejor no, pero el 80% de los casos sí que tiene solución. Pues estamos ya prácticamente fuera de tiempo, pero no quiero yo dejar de pasar la oportunidad de felicitarla, porque muchas la verdad, gracias, es que ha pasado usted una mala época, pero sí, por fortuna esto he dado se ha... con se quien me está haciendo, me ha hecho otra persona. Claro, claro, eso es. Yo, además, yo estaba siempre de mal humor, porque es que no podía. Claro, era lo que hablábamos hace un momento, que ya no solamente es el dolor físico, sino que es que hasta el carácter cambia. Porque, sí, sí, decir, yo estaba de mal humor. Es que yo no puedo, vamos, pero con lo que soy yo y que sea una persona que me convierto en un inútil, que mi cuerpo no lo domino, que no soy capaz de que me funcione, no. Eso tiene que ser tremendo. Yo subí a las escaleras, siempre subo, soy una persona que subo rápido, no podía subir las escaleras, no podía sentarme. Claro. No podía hacer nada. Si es que era, si iba a algún sitio, pues tampoco montaba en el coche, hasta en el coche, iba mal. Sí, claro, claro, una cosa verdaderamente complicada. Yo la verdad. Pues enhorabuena, porque la cosa se ha solucionado. Pero vamos. Y también a Beatriz, enhorabuena. Gracias. Debe dar una satisfacción especial cuando vemos un paciente. Cuando ves que van mejorando y mejoran además también tan pronto, o poquito a poco, ¿no? De cómo venían a la evolución que tienen, dices, madre mía, qué cambio. Yo la veo a ella, vamos, es que... Es extraordinario, sí que sí. Pues yo les voy a decir a ustedes, amigos telespectadores, que la próxima semana no vamos a tener invitado, vamos a hablar
con Beatriz. Vamos a dedicar el programa a los 15 minutos a hablar de la artrosis y cómo afecta a los pacientes, qué alternativas tiene a través de la medicina quiropráctica, qué es la causa que provoca la artrosis y cómo esta se manifiesta. Muchos de los amigos telespectadores que nos están siguiendo seguramente que saben bien lo que es la artrosis porque la padecen, especialmente las personas ya de una cierta edad. La semana que viene hablaremos de este problema que puede presentar nuestro cuerpo, nuestros huesos, y lo haremos con mucho gusto con Beatriz Ruiz, a quien ya despido y saludo. Y nos vemos invito la semana que viene. A que la semana que viene esté con nosotros. Gracias, Beatriz. Aquí estaremos. María del Carmen, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Conocerles. Y enhorabuena. Muchas gracias. Porque afortunadamente es usted otra. Eso es verdad. Soy otra. Yo soy siempre una persona activa y nunca me gusta ir, mira. Bueno, pues hemos vuelto a la actividad, sí, que es lo importante. Sí, es verdad. Amigos, les emplazo a que dentro de 7 días vuelvan con nosotros. Hasta entonces, lo digo siempre, procuren ser felices y reciban el saludo de José Ignacio Blanco. Hasta dentro de una semana.